Bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional que cada 8 días llega hasta sus hogares con las historias de hombres y mujeres que trabajan por su seguridad. Dentro de las políticas del Ministerio de Defensa está la decidida acción de las fuerzas militares para apoyar a las comunidades más vulnerables. Los invito a ver este especial sobre el trabajo de la Armada Nacional en una jornada muy especial para apoyar a la comunidad de San Rafael de Chucurí sobre el río Magdalena. La política del Ministerio de Defensa de llegar con apoyo al desarrollo en las regiones más afectadas por el conflicto armado u olvidadas por el Estado ha motivado en las fuerzas militares el incremento en las jornadas cívico-militares, con las cuales se ha llegado a estas poblaciones no solo con jornadas de salud o ayuda humanitaria. En muchos casos se construyen escuelas, hospitales, puentes y el desarrollo de proyectos productivos. Estos héroes de Colombia vienen con cariño. Con más de 100 años y cerca de 1.600 habitantes, San Rafael de Chucurí es un corregimiento de Barranca Bermeja que parece detenido en el tiempo, una de las zonas más olvidadas de Santander y que fue gravemente afectada por la reciente ola invernal. Este es un pueblo de agricultores. Aquí se cultiva principalmente maíz, también plátano y yuca, y es un pueblo también de pescadores. Como consecuencia de esa creciente y del invierno, se fueron pues bajo el agua, se hundieron unas 300 hectáreas en esos cultivos con pérdida total. Por esa razón pues la Armada escuchó nuestro clamor y se vinculó y nos están hoy colaborando acá como dándole el incentivo anímico para que los agricultores se vuelvan a levantar. Hasta aquí llegó la Armada Nacional con ayuda humanitaria, atención en salud y recreación a través de una jornada de apoyo al desarrollo que duró 3 días. Traído hoy una brigada de salud que hacía mucha falta porque infortunadamente aquí el gobierno municipal, no podríamos decir que el Estado, porque el Estado pues ya se hizo presente a través de la Armada, pero el gobierno municipal nos tiene totalmente abandonados. Nosotros no, aquí en el corregimiento no hay enfermera. La enfermera es cada mes que viene, entonces uno tiene que programar las enfermedades, cosa que me parece absurda. ¿Cada cuánto realizan estas jornadas? Usualmente como fundación, nosotros somos la Fundación Semillitas de Amor y JJ, yo soy la directora, usualmente salimos una vez por mes, 2 veces, depende de la necesidad o cuando nos requieran. Usualmente en el año estamos realizando casi 15, 14 jornadas. A esta población, ubicada en la ribera del río Magdalena, el buque ARC Golfo de Urabá trajo más de 20 profesionales de la salud para atender especialidades de odontología, medicina pediátrica, ginecología, medicina general, oftalmología, fonoaudiología y terapia física, entre otros. Todos ellos profesionales ad honorem, con una inmensa vocación de servicio y amor por la patria. Cuéntame qué estás haciendo hoy aquí y por qué lo realizas. Bueno, primero que todo estamos haciendo acá una limpieza, apoyando a las jornadas de apoyo en diferentes comunidades, pues gracias a la Armada que nos pidió el favor y nos colaboró con todos los recursos y materiales e insumos. Y pues nosotros somos profesionales, mi nombre es Cristian Rodríguez, soy odontólogo, vengo de Bogotá y es muy gratificante venir acá a ayudar a la gente que lo necesita, ya que pues en muchos casos no pueden acceder a este tipo de servicios. Y generalmente lo que hacemos son limpiezas, resinas, urgencias, exodoncias, cosas pequeñas pero que pronto le puede significar un alivio al paciente. En promedio estamos atendiendo de unos 80 100 pacientes por ahí cada 2 días, 50 pacientes aproximadamente por día, por jornada. El día de hoy estamos atendiendo a Cristian, él tiene 3 años, es un niño que lo estamos valorando totalmente y vamos a hacerle limpieza, vamos a proceder también a quitarle unas caries que tiene pequeñas y vamos a hacerle unas resinitas. Ella es Dioselina
Estamos viendo si tiene alguna repercusión a partir de la trombosis que tuvo hace 2 años. Ella refiere cierta dificultad de la movilidad de la musculatura labiofacial. Entonces vamos a realizar unas pruebas para ver cómo se encuentran sus músculos. Entonces, doña Yoselina, me va a sacar la lengua hacia arriba, hacia abajo, hacia abajo. Bien. Va a cerrarme los labios. Don Teodoro, su merced, ¿cómo se limpia los oídos? Así como usted me lo está limpiando. Mi sabroso. ¿Y su merced se mete algo en el oído o no? Sí, una coquillita. Recuerde que no hay que meterse nada en los oídos. Vamos a realizar la agudeza visual. La paciente va a mirar al frente, yo le voy a ocluir un ojo y luego el siguiente ojo. Ahí vamos a determinar su agudeza visual del paciente. Una vez determinado su estado refractivo, le damos un par de gafas y no tiene ningún costo y su paciente se va satisfecho. ¿Qué estamos haciéndole al paciente? ¿Con qué diagnóstico llega y qué le estamos haciendo? Don Miguel llega refiriendo un dolor en la zona lumbar y entonces estoy mirando pues por qué, debido a qué, y identificando por qué se da. En este momento estoy haciendo el intertraje al paciente para iniciar fase de higiene oral y pues mejorar, recuperar en algo su encía que está un poco deteriorada, tiene una gingivitis a causa pues del acúmulo de placa bacteriana y cálculos. En el esfuerzo no armado, las fuerzas militares determinan cada año las zonas que serán beneficiadas según sus necesidades y allí se vuelca todo el esfuerzo institucional. Nosotros estamos aquí apoyando a la Armada Nacional en esta jornada que está desarrollando en este corregimiento. En estos momentos estamos atendiendo solicitudes de todas las personas que iban acá que aún no tienen SISBEN o que en ocasión pasada habían ido a Barranca y estaban esperando visita. Entonces la gente se ha llamado, se ha acercado y los hemos encuestado, hemos ido aquí mismo a las casas y tenemos un buen número de encuestas a esta hora ya realizadas. En la jornada de apoyo al desarrollo realizada en San Vicente de Chucurí, participaron más de 50 militares con actividades logísticas de recreación y en la entrega de más de 700 unidades de ayuda humanitaria. La gratitud de estos pobladores se veía a simple vista, pues en años nunca habían recibido una atención de esta magnitud. Estuvo bien la jornada, sí, faltaba eso porque aquí no hay médico, no viene ni brigada casi, ni esas cosas. Y siempre tienen descuidado a este punto aquí. Me parece todo bueno, las actividades que se están efectuando, magnífico. Todo muy bueno, mucha concentración para todos. El público muy contento. En 3 días de atención a la población de San Rafael de Chucurí, más de 20 profesionales del campo de la salud atendieron a 143 personas en fonoaudiología, 153 en odontología, se practicaron 86 terapias respiratorias, 151 personas pasaron por medicina general, 84 por fisioterapia, se entregaron 148 gafas formuladas, 20 prótesis dentales, 55 vacunas y 40 desparasitadas, entre muchos otros beneficios como servicios de peluquería, zapatería y registro en SISBEN. Con el apoyo del buque ARC Golfo de Urabá, la Armada Nacional concluyó una jornada más de apoyo al desarrollo en la cual se benefició a más de 1.400 personas del corregimiento de San Rafael de Chucurí. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.
Pero la Armada no solo llegó a San Rafael de Chucurí con apoyo humanitario, el ejército brindó un rato de esparcimiento a esta comunidad tan agobiada. ¡Es un dolor! Oiga, separados. No, pegados. Que no, que separados. ¿Por qué separados? El suyo le prende la mala maña al mío. En esta actividad cívico-militar liderada por la Armada Nacional en el municipio de San Vicente de Chucurí, el ejército también participó con apoyo de su grupo GEOS, que llega a todos los rincones de Colombia para divertir a estas poblaciones víctimas de la violencia o el abandono del Estado. Estamos ahorita en una jornada de apoyo junto con la Armada Nacional, Ejército Nacional, trayendo las herramientas de acción integral a estos municipios que tanto lo necesitan, municipios que han sido afectados por el invierno, municipios que han estado de pronto con el clima que le ha hecho perder sus cosechas. Y hoy venimos con la Armada de la mano, en conjunto con un solo propósito, alegrarles la vida, apoyándolos, trayéndoles las herramientas lúdicas de acción integral, como son nuestros payasos, son soldados entrenados con un propósito de hacer reír a la población civil. También traemos el apoyo de unidades médicas, tenemos odontólogos, médicos, peluqueros, para que vengan y no se olviden de esta población que está tan alejada, pero nuestros héroes de Colombia se encuentran prestos a apoyarlos en cualquier actividad, como traemos magia, show lúdico de loritos, de perritos entrenados. Para atender esta jornada de apoyo al desarrollo, la Armada Nacional desplazó desde Cartagena a lo largo del río Magdalena al buque ARC Golfo de Urabá, el cual empleó todas sus capacidades de carga y movilidad para el servicio de este ribereño corregimiento de Barranca Bermeja. Inicialmente el planteamiento fue de 700 kilómetros navegables en el río Magdalena para poder llegar hasta esa población, pasando por todas las riberas del río Magdalena. Hicimos una recalada en Barranca Bermeja para embarcar todo lo que es el personal de médicos que van a asistir, personal de tropa de ejército, personal de acción integral de la Armada Nacional y vehículos especializados para la atención médica para llevarlos hasta San Rafael y apoyar a esa población que tanto lo necesita. Para que entremos en contexto, ustedes están sobre las cubiertas del ARC Golfo de Urabá. Esa es una unidad tipo BDA, buque de desembarco anfibio diseñado y construido por tecnología colombiana. En este caso, el Golfo Urabá está adscrita a la Fuerza Naval del Caribe, orgánica de la Flotilla de Superficie del Caribe, desempeñando labores de operaciones navales a lo largo del Caribe colombiano, desde Puerto López hasta Cabo Tiburón. Es un buque de 49 metros de eslora por 11 de manga, cuyas capacidades lo convierten en una unidad multipropósito, pudiendo transportar hasta 280 toneladas de carga, hasta 360 personas, vehículos, contenedores, equipo rodado, ¿sí?, y cualquier tipo de ayuda, ya sea humanitaria o ya sea ayuda, cualquier tipo clase de material para pues, la población colombiana. Ahora estamos en la proa de la unidad, contamos con estos castillos que es donde se sostienen las cadenas y las guayas que pueden hacer la maniobra de la rampa. La rampa es importante para la unidad porque, como se dan cuenta, es un buque de desembarco anfibio y sirve para desembarcar tropas, también sirve para montar camiones, ya sea de infantería de marina, de ejército, como también puede ser para ayuda humanitaria, como es ambulancias o llevar maquinaria pesada a algún lugar que es de difícil acceso para unidades convencionales en la marina. El ARC Golfo de Urabá, además de la carga consistente en ayuda médica y humanitaria y del equipo humano de médicos y militares, la unidad a flote transportó hasta San Rafael de Chucurí una unidad móvil medicalizada para la atención de medicina especializada, la cual se hizo a bordo del buque. Finalizada con éxito la jornada de apoyo al desarrollo en San Rafael de Chucurí, la tripulación hizo entrega de más de 700 mercados a los pobladores de esta región. Feliz, sí, porque hubo buena atención, gracias al Señor. Te voy a hablar del año inmediatamente anterior de este buque, el 2016,
donde se desarrollaron exactamente 12 operaciones de apoyo humanitario en La Guajira. Estamos hablando de una sostenibilidad de por lo menos una operación mensual a las rancherías, lo que es Puerto López, Manaure, Mayapo, donde se realizaron operaciones de entrega de agua, entrega de víveres, asistencia médica, asistencia humanitaria, ¿sí? Adicionalmente a esas 12 operaciones, hubo 2 operaciones en el río Magdalena por primera vez, donde se seleccionaron ciertas poblaciones menos favorecidas y se intentó ayudar a estas poblaciones. Entonces estamos hablando de un número alto de sostenibilidad, donde la Armada se ha preocupado por no solo hacerlo, porque tal vez llegar una o dos veces, pues tal vez sea sencillo, pero ya crear una sostenibilidad que es, digamos, la política como tal que ha establecido el Comando de la Armada para que esas poblaciones verdaderamente sientan la presencia del Estado desde lo más mínimo. Jornadas como estas ya tienen comprometido al buque ARC Golfo de Urabá, que durante todo el año recorre los ríos del país para aportar al desarrollo y al bienestar de las comunidades ribereñas. Meto la mano por San Rafael. 1, 2, 3. ¡Ajúa! La Armada Nacional durante el 2016 realizó 116 jornadas de apoyo al desarrollo, en las cuales benefició a 84.717 personas, llevó a cabo 524 obras de asistencia humanitaria y benefició a 353.548 personas. En lo que va corrido de este año, la Armada Nacional ha realizado 52 jornadas de apoyo al desarrollo, en las cuales ha beneficiado a 48.985 personas. Ha efectuado 211 obras de asistencia humanitaria como traslados, suministros y rescates, entre otros, en los cuales ha beneficiado a 42.000 personas. Hacemos una pausa y ya volvemos. Para ampliar el tema de las jornadas de apoyo al desarrollo de la Armada Nacional, nuestro director Fernando Barrero Chávez invitó hasta nuestros estudios al Teniente de Infantería de Marina, Óscar David Gómez Becerra, oficial de la Dirección de Acción Integral de la Armada Nacional. Sí, y ahora aquí en los estudios de nuestros héroes en RTBC, estamos con el Teniente de Infantería de Marina, Óscar Gómez Becerra, que es el jefe de la División de Acción Integral Unificada de la Armada Nacional. Empecemos por hablar de esto tan importante que hicieron en Barranca, Teniente. ¿Qué tan importante fue esta jornada de apoyo al desarrollo? Fernando, mil gracias por la invitación. Pues indispensablemente nosotros como fuerzas militares, aparte de nuestra misión constitucional, que es defender la soberanía de nuestras comunidades, de nuestra población, hay una tarea muy importante que es el atender a las comunidades. Ejemplo claro, como el que acabas de mencionar, la jornada que se realizó en Barranca, la intención de nosotros es que se unifique, que se conjugue en todo lo que es el esfuerzo de la interagencialidad, la interinstitucionalidad, la coordinación de los entes del Estado más sus fuerzas militares, para llevar un beneficio a la población. Esos beneficios se ven representados en asistencia médica, envío de ayudas humanitarias como son mercados, kit de ropa, kit de aseo, que eso beneficia en algo a las poblaciones, de pronto verificando sus necesidades más sentidas. ¿Cuántas jornadas de apoyo al desarrollo tienen previstas en la Armada para este año, señor Teniente? Para este año se tienen previstas 127 jornadas de apoyo al desarrollo. ¿Sí? ¿Y cómo hacer para que no se conviertan en unas jornadas asistencialistas que van, atienden y no vuelven? Tenemos un ejemplo muy claro, Fernando. Nosotros en Mayapo, en La Guajira, se realizó una jornada bilateral con los Estados Unidos, un gran apoyo por parte del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros llevamos ese asistencialismo que fue la parte médica, la parte de ayuda humanitaria, pero aparte de eso nosotros le dijimos a las comunidades que nos mostraran cuáles, aparte de esas necesidades que son, claro, importantes, qué más tenían.
Ellos nos mostraban, por ejemplo, en el caso de las escuelas de su centro de salud, que no los tenían o los tenían en muy precarias condiciones. Entonces nosotros se les ayuda a reconstruir esos centros y aparte de eso se les dice a la comunidad, bueno, esto ahora es suyo. Usted tiene ahora que velar por mantenimiento de estos centros porque es el beneficio de su comunidad. ¿Sí? Aparte de eso, en las jornadas que nosotros realizamos, por ejemplo, en la parte del sur de Colombia, se están beneficiando personas porque llevamos la asistencia y aparte de eso les decimos que son los proyectos productivos. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. En los proyectos productivos les generamos empleo a ellos que se mantengan sus propiedades, que sean autosuficientes esas comunidades y precisamente ya dejamos aparte que se genere una asistencia y ahora la comunidad solita empieza a generar sus propios beneficios. El ejército, hasta donde sé, señor teniente, decidió que la acción integral sea un arma más. ¿En la Armada también están haciendo esa figura? En este momento no. Se está haciendo una verificación, se está montando de pronto como la necesidad. En este momento no, primero por las necesidades o la proyección que tiene la Armada, no sin dejar bien claro que la acción integral o el esfuerzo no armado es muy importante, pero por capacidades en este momento no se está proyectando un arma o una especialidad. ¿Qué es lo que más han encontrado en estas jornadas de apoyo al desarrollo? ¿Encuentran escasez de alimentos, escasez de medicamentos? ¿Qué llevan y cómo lo llevan? Son tantas las problemáticas que es muy difícil de pronto enumerar la importancia, porque llegamos a comunidades primero apartadas donde es muy difícil que el Estado llegue, no porque no quiera, sino porque los medios son difíciles. Nosotros tuvimos un ejemplo muy claro que iba a llegar el ICBF a un lugar cerca de la frontera con Brasil, en el sur del país. Ellos dijeron, tenemos un cronograma y vamos a llegar a tal punto, y cuando llegaron no sabían cómo transportarse, porque no había una vía de acceso, no hay una parte comercial. Entonces, las fuerzas militares, en pro de eso, ayudan en este caso a la Armada Nacional con sus flotas de superficie, con la flota fluvial del sur o las flotas fluviales, ayudan a ese transporte. Entonces, por ejemplo, en este caso, los buques, las BDA, los buques de apoyo, ahí se transporta el material, ¿sí? Ya sea ayuda humanitaria, sean materiales para construcción, la misma tropa, el mismo personal médico para las jornadas de apoyo al desarrollo. En eso se transporta. ¿Sienten ustedes, señor teniente, que la actitud de la comunidad frente a las fuerzas militares en general y la Armada en particular cambia cuando llegan con estas jornadas de apoyo al desarrollo? Es una gran recompensa, Fernando. Tú llegar a ese sitio y que se ven que no hay como una esperanza, y después tú llevar, así sean pocos médicos, así sean pocos días, pero llevas una ayuda y ver la recompensa, la sonrisa, un abrazo, un gracias, porque nos trajo nuevamente algo que nosotros esperábamos hace mucho tiempo. Uh-huh. Mucha gente nos manifiesta eso. Ver una sonrisa de un niño, por lo menos de regalarle un carrito o darle una prenda para vestir diferente a lo que siempre ha tenido, es una recompensa. Y es lo que a nosotros nos promueve, nos obliga a seguir haciendo ese tipo de actividades y obviamente aumentar el espectro. ¿Y cada cuánto vuelven? Es decir, hacer una jornada en el sitio más apartado del país, ¿y vuelven cuándo? Eso es de acuerdo a los cronogramas que se envían por parte de las regionales, en este caso de los departamentos de acción integral. Nosotros estamos repartidos en los cuatro puntos cardinales, que es la Fuerza Naval del Caribe, Pacífico, Sur y Oriente. Ellos a nosotros nos generan unos cronogramas y nos dicen, por ejemplo, esta comunidad necesitamos intervenir más de 3-4 veces de acuerdo a las necesidades que se presenten. Si nosotros intervenimos la primera vez y vimos que no fue lo suficiente o que es necesario volver a intervenir, se hace cuantas veces sea necesario. Ajá. La parte relacionada con la coordinación de las agencias gubernamentales, esa parte la ejecuta la Armada y es la que permite que llegue todo el Estado detrás de nuestra Armada Nacional. Sí, Fernando. Nosotros generalmente aquí a nivel central apoyamos a lo regional en eso. Cuando se necesita unas coordinaciones de gran nivel, de alto nivel, por ejemplo en el caso con DPS, la APC,
que son entidades del gobierno que apoyan a ese desarrollo, que apoyan ese, al desarrollo de esas actividades, se replica, ¿sí? Nosotros lo hacemos, pero también es obligación y también es trabajo de lo regional a nivel local hacerlo, con el gobierno local, ¿sí? Ellos se tienen que reunir en su mesa de trabajo y decir cuáles son nuestras necesidades y qué es lo que vamos a hacer, que lo que viene de parte central nosotros lo repliquemos y se genere repetitivamente para que esa comunidad que cree progreso. Esas jornadas de apoyo al desarrollo surgen de la política del Ministerio de Defensa Nacional de acercarse más a las comunidades, de llegar más allá, tratando de solucionarle muchos de sus problemas. ¿Está replicada por todas las fuerzas militares y de alguna manera en la Policía Nacional o solamente en la Armada? No, eso es en todas las fuerzas militares. Eso sí fue desde el Comando General, con su plan estratégico, ¿sí? Se deriva en las fuerzas militares, en este caso en la Armada Nacional, y en nosotros a nuestro nivel, en la parte regional, se replica ese mismo plan. Entonces es apoyar a las comunidades, las fuerzas militares en su totalidad y de acuerdo a la policía también, con su programa de convivencia ciudadana, si no estoy mal, ellos hacen esa misma tarea. Señor Teniente de Infantería de Marina Óscar Gómez Becerra, muchas gracias por haber estado nuestros héroes. A usted, Fernando, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, muchas gracias por su atención y hasta nuestra próxima emisión del Programa Institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Esto ha sido todo por hoy en Nuestros Héroes. Nos encontramos dentro de 8 días con un nuevo especial. Los invito a que nos escriban al correo electrónico nuestrosheroestv@gmail.com o a que nos sigan en nuestro Twitter @mindefensa.